Entre Jerez en Familia. Carlos Sánchez, comediante, actor, un hombre súper talentoso y de verdad que eres más buen mozo personal. ¿Qué te parece? Gracias, mira, me fui con piropo y todo. Eso no me lo esperaba al venir a Santiago. ¿Cómo te sientes estando aquí en el Cibao? Ya fue la premiera en Santo Domingo y sobre todo lograr esto, ponerte gordo si tú eres flaco. Pues eso fue algo, eso fue un reto muy interesante que sobrevivimos, porque fue difícil. Bueno, para empezar eran 4 o 5 horas diarias de maquillaje y de preparación, y entonces luego el tema del calor, había que estar metido en aire acondicionado, entonces preparaban todo el set, salíamos, acción, filmábamos, corten y corriendo para el aire de nuevo, porque teníamos un traje de colcha encima y era bien incómodo. Entonces siempre muy hidratado, mucha agua, mucho Gatorade en el medio, bebiendo mucho líquido, pero la experiencia fue muy divertida. Logramos un producto muy cómico que sabemos que la familia dominicana lo va a disfrutar, puede ir toda la familia a cualquier cine. Hoy en día estamos viviendo un momento muy difícil y cuando tenemos en el cine comedias como esta que nos relajan un poco, es agradable. Invita a toda la gente a que vea la película. Bueno, ya saben, gente, tienen que venir a ver esta película. Es una comedia dominicana muy divertida para toda la familia. Nosotros la pasamos muy bien y sabemos que ustedes cuando la vean la van a pasar bien también, porque esa energía chula y positiva se transmite en la pantalla. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con gente talentosa como Carlos de la Mota, Tania Báez, Eni Leiva, Luis José Germán? Muy divertida experiencia, muy gratificante, muy edificante. La verdad que trabajar con ellos, compartir con ellos siempre es muy divertido, pero en estos casos tú tienes la oportunidad de compartir muchas horas todos los días. Entonces, además de tú estar con gente que admira, ya llega un punto que comienzan a hacerse ya casi hermanos, porque óyeme, son 12 horas hoy y 12 horas mañana y 12 horas pasado mañana, y llega un punto que ya esa gente que tú admirabas, ya tú puedes decirle, compadre, cállate y vete para el carajo, porque ya yo estoy harto de ti. Ya yo tengo demasiadas horas de corrido contigo. O sea que eso fue una experiencia muy, muy, muy divertida. Cuéntanos, ¿qué tal tu vida familiar, esposa, hijos y todo eso? ¿Cómo combinas este trabajo de arte que es sumamente difícil con la familia? No, siempre la familia es lo primero. Y por momentos estos proyectos me consumen mucho tiempo, pero yo todo lo que hago es pensando de cómo puedo ahorrar tiempo para estar más con mi familia y pasar más tiempo con mi familia. Para mí eso es lo más importante. Yo creo que uno tiene que darse el permiso de tener proyectos que demanden mucho tiempo, pero después uno tiene que pensar que uno debe de compensar con la familia, y cuando hay proyectos que te demandan mucho tiempo, luego tú tienes que hacer que la familia consuma mucho tiempo para compensar esa falta. O sea que en el caso de nosotros trabajamos básicamente por proyectos, una obra de teatro, una película, un show, y uno se mantiene el año entero así. Son picos de trabajo, nuestro trabajo es irregular, y en base a eso tenemos que en esos momentos de poco trabajo, 100% la familia. Gracias, Carlos Sánchez, por sacar este momentito y compartirlo aquí Entre Jerez. Gracias, gracias a ustedes, Entre Jerez. Sigan viendo a mi gente de Moca, que yo tengo esa sangre ahí metida, ahí adentro, la sangre mocana, mi mamá lo era. Ahí. Excelente, los mocanos somos buenos todos. Así es. Para la próxima me gustaría verte sin barba. En enero o en febrero voy a hacer una obra de teatro que me tengo que afeitar, o sea que volvemos y hablamos en esa época. Encantado. Encantados nosotros de compartir con Carlos Sánchez, talentoso comediante, actor nuestro de República Dominicana. Pasado de libra, esta película de Roberto Ángel. Pasado de libra. Yo nada más me comí una cajita de pizza antes de venir para acá. O sea que yo estoy a un minuto desde Miami. 59, 58. Desde el 19 de octubre. ¿Qué le parece a ustedes si se largan de mi casa, Dios mío? Never. I'm sorry. Solo en cines.